Parece que agarró un buen potro, compay. Sí, así parece, compay. Palmiche, cara. Ese sí es un caballo de guerra. Yo me acuerdo de cuando era un potreco. Al coronel Barnet le costó trabajo entrenarlo para guerra. Cuando le puso las herraduras, ahí mismo se dio cuenta de que Palmiche iba a ser un caso difícil. El animal tenía buen aire y pecho fuerte para las cargas al machete. Pero el condenado era impetuoso y no tenía freno. ¡So caballo! Pero era un caballo, mami. Fiel en los malos ratos. Y hermano, hasta para compartir la comida. Sí, señor. En el primer combate, se jogue al caballo para que vea que la guerra es en serio y se acostumbre a los tiros. Quieto, compay. Calma. Quieto, compay. Quieto, caballo, caray. Después se acostumbró a los balazos y era un caballo escondiéndose de los panchos condenados. Sí, señor. Explorando, el caballo presiente al enemigo. Pero Palmiche, además de eso, avisaba. Y dijo el pillo. Fíjate, compay, si no te comportas bien y como es debido, te voy a mandar con las mulas de carga a cargar frijoles. Así que ya lo sabe usted, compay. Palmiche decidió ser un ejemplo de disciplina. Pero la cosa se le ponía difícil al pobre animal. Ordene, mi general. Fíjese, si perdemos el fortín, nos quedamos sin municiones. Hay que impedir que este tren llegue aquí. Tome dinamita y métale mano a ese puente. Pero rápido.
atento. Súbeme cuando yo te avise. ¡Arriba, Palmiche! ¡Se rinden! Buen potro, Valdés. Sí, general. Palmiche es un buen caballo de guerra. Y el coronel tenía razón. Palmiche es un buen caballo de guerra. A su manera, claro.